Ahora les propongo conocer la nueva versión tres puertas del SEAT Ibiza, denominada Sport Coupé o Ibiza SC para abreviar, nombre con el cual SEAT trata de diferenciarlo para darle una imagen más deportiva de cara al público. El SEAT Ibiza Sport Coupé mide 4.034 milímetros de largo, 1,6 centímetros más corto que el de 5 puertas. También es ligeramente más bajo, 1.428 milímetros. Aparentemente las diferencias de tamaño son sutiles, probablemente buscando el equilibrio entre una imagen más deportiva que la versión 5 puertas, pero sin comprometer el espacio y la comodidad que se busca en un auto de este tipo. La oferta inicial de motores en la gama que se vende en Europa incluyen 6 motores diferentes, 3 nafteros y 3 turbodiesel. Entre los primeros no hay cambios respecto a los que ya se ofrecían. Es decir, van desde el básico 1.2 con 70 caballos al 1.8 de 150. Entre los modernos turbodiesel de inyección directa, que han sufrido algunas modificaciones, están el 1.4 TDI de 80 caballos de fuerza y el 1.9 de 130 caballos. También podrá llevar el cambio DSG de 7 velocidades, siendo el primer auto de estas características que incorpora un cambio secuencial de doble embrague. Sin duda, el nuevo SEAT Ibiza representa un salto cuantitativo en calidad y en diseño para la marca española. Y en unos minutos, para los amantes de SEAT, también le mostraremos una versión más familiar. Estoy hablando del SEAT Freetrack. Competitivo, las marcas deben esforzarse para conquistar la preferencia de los compradores, no solo lanzando nuevos modelos, enriqueciendo la oferta, sino también ofreciendo vehículos cada vez más versátiles, capaces de satisfacer una amplia gama de necesidades. Esto provoca que en la actualidad no sea tan sencillo definir la diversidad de carrocerías. Ya no se trata de la clásica definición de coupé, familiar, todoterreno y berlina. Hoy, el desarrollo de nuevos conceptos hizo que estas fronteras se hicieron cada vez menos claras. Hago esta introducción ya que el nuevo SEAT Altea Freetrack que estamos probando hoy es un nuevo modelo que nació bajo estas condiciones. Este utilitario monovolumen deportivo compacto está basado en el Altea XL, un vehículo que se vende en el mercado europeo y cuya carrocería es más grande que el Altea convencional. Esta versión mide casi 4 metros y medio de largo, 1,79 de ancho y 1,62 de alto. Lo primero que hay que destacar de este vehículo es que no solo tiene pinta de 4x4, sino ciertos atributos que le permiten defenderse fuera del camino. Si bien son muchos los modelos que en nuestro mercado han adoptado versiones con look off-road, hasta ahora ninguna de estas variantes ofrecía aptitudes reales para moverse fuera del asfalto, salvo por la mayor distancia al suelo, pero nada más que eso. Este SEAT, en cambio, y más allá de los elementos estéticos que la vuelven más aguerrida a su figura, cuenta con tracción integral. Se trata de un sistema de tracción automática que por medio de un embrague multidiscos puede transferir la fuerza al eje trasero. En condiciones normales, el Freetrack trabaja como un vehículo de tracción delantera, pero si el sistema advierte una diferencia de giro entre las ruedas delanteras y las traseras, empieza a enviar al eje posterior. La máxima capacidad de reparto es de 50 y 50 entre ambos ejes. Otro sistema útil es el de asistencia en pendientes, que mantiene frenado al vehículo unos segundos sin necesidad de mantener el pie en el pedal de freno y se libera cuando el conductor acelera. Esto es ideal, por ejemplo, en caso de que se apague el motor durante un ascenso. Ojo, tampoco se trata de un todoterreno que permite trepar médanos altísimos o atravesar espesos barriales. Nada de eso. Es un modelo pensado para usuarios que lo utilizan generalmente en la ciudad o en la ruta y que transitan por caminos fuera del asfalto de manera más esporádica, especialmente en su tiempo libre. A pesar de su tracción integral y la facha 4x4, el Freetrack encuentra su hábitat natural en la ruta, donde anda verdaderamente bien mostrando cualidades deportivas a la hora de encarar cualquier tipo de curvas. Y una fiel muestra de esto son sus neumáticos con dibujos para el uso urbano y unas llantas de 16 pulgadas y perfil bajo. Otro indicio de esto son las relaciones de su caja de 6 velocidades. Como no tiene reductora, le hubiera venido bien una primera marcha más corta para avanzar a baja velocidad,
por terrenos desparejos sin utilizar tanto el embrague. Su comportamiento es muy bueno con excelentes cifras de aceleración y recuperación. La asistencia de los sistemas electrónicos permite que el auto doble sin complicaciones ni tendencias subvirantes y con escaso rolido de la carrocería. Y si lo comparamos con el Altea tradicional, es notable su buen desempeño fuera de la ruta. Allí se evidencia que se ha reforzado la suspensión y ciertos elementos del chasis, obviamente para mejorar la rigidez torsional debido a las mayores exigencias a las que este Altea Free Track puede ser sometido. En cuanto a su diseño, es notable que se despega de todo. Para hacer un monovolumen es súper deportivo y para hacer un off-road su cosmética no es exacerbada y le aporta mucha elegancia a los insertos en aluminio opaco y las vistosas llantas. Si bien el negro que estamos probando disimula los trucos y los planos de la carrocería que se pierden en la primera impresión, esto se potencia en el amarillo o el rojo que también están disponibles. Los paragolpes en color mate le dan un aire 4x4 y como en otro SEAT que hemos probado, los limpia parabrisas de brazos opuestos se esconden totalmente en los extremos del vidrio, lo que mejora dos puntos. Primero, no se ven, una cuestión estética, y también no generan turbulencias eólicas a la hora de viajar en ruta a grandes velocidades. Si hablamos del interior, hay que destacar que fue confeccionado a través de un diseño simple, con materiales y encastres de excelente calidad. Y la capacidad del baúl está a la altura de las circunstancias, con un volumen que puede alcanzar hasta los 1.562 decímetros cúbicos. Ideal para la familia. El equipamiento de seguridad es realmente completo. 8 airbags, ISOFIX, cierre automático de puertas, control de presión de neumáticos, sistema de encendido automático de luces, ABS, EBD y cuenta con un sistema que actúa al percibir una situación crítica cercana al sobreviraje. Cuando la cola tiende a superar la línea de marcha, este envía una señal a la dirección para que practique una sutil corrección. Esto es casi imperceptible y solo se siente como una suave dureza en el volante que indica lo conveniente de completar la maniobra. El objetivo básicamente es conseguir una trayectoria más limpia y mejorar hasta un 10% la distancia de frenado. Solo podemos llamarle la atención al neumático temporal, que realmente en nuestro país, por características geográficas, no resulta nada útil. En cuanto al confort y la habitabilidad, como todos los monovolúmenes de orientación familiar, el listado de equipamiento supera los modelos chicos y medianos. Y este Free Track no es la excepción, y en su interior se destacan las mesitas en los respaldos delanteros, posavasos, asientos traseros que se reclinan y se deslizan, cortinas laterales, luces de lectura, pantalla de 7 pulgadas ubicada en el techo para reproducir DVD, videojuegos, computadoras portátiles o también reproductores de MP3. A nivel funcional, cuenta con el equipamiento tradicional, más sensores de estacionamiento traseros, climatizador automático de 2 vías, espejo interior fotosensible. La posición de manejo es muy cómoda y alta respecto a un auto convencional. Las butacas de cuero y tela son estéticas y cómodas y los apoyacabezas delanteros tienen regulación de altura e inclinación. Aquellos que quieran acentuar el look off-road de este Free Track pueden agregarle diferentes accesorios, como el portaesquíes que tiene la unidad que estamos probando. Por el momento, este vehículo se ofrece solo con un motor naftero de 2 litros TFSI, inyección directa, turbo intercooler y distribución variable, utilizado en modelos de Volkswagen, Audi y Seat. Desarrolla 200 caballos de fuerza y junto a la acertada caja de 6 marchas de recorridos cortos y precisos, le permite al Altea hacer el 0 a 100 en 7,5 segundos y lograr una velocidad máxima de 217 kilómetros por hora. En fin, un motor muy intenso con consumos contenidos en ruta. Es difícil encontrar un rival directo para este Free Track, ya que, como dijimos, no pertenece a una categoría definida. Sí podemos compararlo con otros vehículos de precios y características similares, como el Honda CR-V, la Nissan X-Trail o la Hyundai Tucson. Entre otros, obviamente, porque con varios de ellos perderá en aptitudes off-road, pero ganará en confort de marcha, espacio y nivel de equipamiento. Además, este Free Track es el más potente. Eso sí, para contar con uno igual, empecé a ahorrar porque más o menos el precio arranca en los $46.300.